llegaron esas personas por él, se lo llevaron rumbo a la casa. Ahí es donde lo empiezan a golpear. A mí me dicen muchas cosas frente a mi hijo de 8 años. Miguel Huerta era servidor de la Nación en Temascalapa, en Taxco, Guerrero. En febrero de 2023, una mujer y dos taxistas del pueblo se lo llevaron, semanas después de que Miguel denunciara amenazas de estas personas. Lo golpearon y lo metieron al taxi y a mí me dijeron que no llamara a la policía y ya no supe de él. Dijeron que no se debió poner la denuncia, que porque ellos eran la autoridad, eran ellos. Desde el 1 de octubre de 2021 hasta el 30 de septiembre de 2024, periodo del presidente municipal saliente Mario Figueroa, en Taxco hay 85 personas desaparecidas según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. 31 han sido localizadas, dos de ellas sin vida. Cuando se da lo de mi papá, es que ya empiezan las demás personas a alzar la voz por los demás desaparecidos que estaban, porque sí es ahí donde nos damos cuenta que hay más personas, sobre todo hombres, principalmente hombres jóvenes, desaparecidos, pero el detalle es que no pueden denunciar por miedo. Hay casos como el de las 14 personas privadas de su libertad cuando se encontraban trabajando en un relleno sanitario, en diciembre de 2023. 10 de ellas siguen desaparecidas. Un mes antes habían secuestrado a 3 periodistas y 2 familiares de uno de ellos. Días después, todos fueron liberados. El pasado 2 de septiembre, en Taxco, fueron detenidos al menos 10 policías municipales, que son investigados por 3 desapariciones en el municipio, incluyendo la del periodista Enrique Hernández, cuyo cuerpo fue encontrado en una fosa que, presuntamente, cavaron los propios policías. Este 1 de octubre también fue detenido Mario Figueroa, hijo del alcalde saliente Mario Figueroa Mundo. Se le investiga por desaparición de personas y extorsión. Por el caso de Miguel Huerta hay 3 detenidos. La familia dice que estas personas no han querido señalar si existen complicidades con funcionarios. Se cierran en que no quieren hablar, no quieren decir nada. De hecho, hay más personas y a lo mejor por eso es un silencio. Si se callan es por algo. Se le pidió apoyo al gobierno de Taxco, al gobierno municipal de Taxco. Hizo caso omiso, porque yo lo fui a ver, le pedí el apoyo. Le lloré, le supliqué, me vio llorar y no le dio importancia. A 1 año y 7 meses de su desaparición, piden a las autoridades encontrarlo. Que me diga esa gente qué pasó con él. ¿Por qué no me entregaron su cuerpo? ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué tanto coraje? Y mientras yo viva, le haré justicia a Miguel, porque no se me hace justo, no se lo merecía.